he terminado joven. Loca, maravilla de los Andes. Este trabajo fue hecho por mí, Diego Pablo Recinto Palomino. Este trabajo se me originó en mi mente porque yo, mis abuelos son descendientes de Ayacucho y bueno, como la oca se cultiva en Apurímac, Junín y muchos lados mayormente de la sierra, en los Andes. Este es una, su nombre científico es Oxalis tuberosa. Sus propiedades son muchísimas. Sus propiedades son como antiinflamatoria, nos ayuda también para los que son sacudillos y granos y manchas y ronchas. Por ejemplo, acá vamos a presentar todos los productos que goza, que hemos preparado y cómo podemos utilizar esta. Bueno, lo primero que quería presentar sería el suspiro de Oca, que es uno de los platillos que ahorita está mejorando este proyecto. Bueno, que es ese grandioso y rico postre que lo va con la Oca. Bueno, esto se tiene que preparar según un método que hemos hecho yo con mi asesora. Y bueno, primero lo que se hace es mezclar la leche con la leche condensada normal y luego de 15 minutos al hervor se mezcla, se lleva de huevo y ya luego se vainilla. Y al final de esto queda una mezclita especial con el puré de oca combinado y al final tenemos un puré de oca y lo podemos combinar con cualquiera de lo que queramos como un postre especial. Y acá tenemos algo más como el queque de oca, que podemos prepararlo normalmente, porque el queque de oca es un preparado normal de queque, no hay ninguna diferencia, solo lo único es que mezclamos el puré de oca. Según la mermelada de oca, es una mermelada normal, que su estructura se origina de la oca. Es una mermelada muy rica y muy nutritiva, que tiene vitamina B, que nos ayuda al sistema inmunológico y al mucho sistema digestivo. Y bueno, acá tengo un postre adicional, que es una mezcla de garrobina con oca. Es una mezcla con esencia que se prepara. Bueno, de la oca sale y le echamos la manzana como decoración. Y sale bien rico y muy nutritivo a la vez. ¿Le echan miel algo así? ¿Al garrobina? Claro, al garrobina le echamos con la oca combinada y un poco de azúcar de gusto. Bueno, lo siguiente sería que la oca no solo es un preparado normal que se puede preparar como vemos acá, agua de oca con piña en hervir o oca con naranja, sino también podemos prepararlo para beber, ¿no? Refresco. Como tipo refresco. Y no solo eso, también podemos preparar la oca como una medicina que nos puede ayudar mucho. Podemos sacar la pomada de oca. ¿Y qué es la pomada de oca? Eso que está acá. Claro, la pomada de oca. ¿Y qué podemos creer de la pomada de oca? Que es antiinflamatoria y nos puede ayudar como a manchas y cualquier tipo de enfermedad. Y tiene una esencia de eucalipto y mentol. Ah, sí. ¿Y cómo le echaste en la oca esta pomada? Claro, lo primero es hacer como un purecito de loca y se combina con mentol y eucalipto y sale una preparación muy saludable y a la vez que nos va a ayudar mucho en nuestra piel. ¿Y este spray qué cosa es? Este spray. Este spray es un líquido antiinflamatorio que está hecho de oca. Este es lo que nos ayuda, es un antiinflamatorio y un desinfectante a cualquier infección que tengamos. Nos ayuda bastante para la piel, antimanchas y antirronchas. Está fuertecito, ¿eh? Está fuertecito. Sí. Ya, no. ¿Qué más? Bueno, y ahí vemos otra cosa. ¿Qué cosa es eso? Este es un jabón especial de oca. Que acá como ve todo su molde. A ver. Y cuando lo sacamos. Ya tiene un molde peruano, ¿no? Molde peruano. Que puede ser también como normal, ¿no? A ver, para ver cómo se saca, cómo se. Primero apretamos así. Luego sale un molde especial. Es una cerámica especial. Y ahí los colores son producto de que tiene la oca también. Sí, ¿no? El producto de la oca, la oca. ¿Y cómo se llama esto? Bueno, la silicona. Silicona hecha. Este es especial para hacer el jabón. Es una silicona especial. Muy nutritiva, que nos ayuda. Ese jabón es para la piel especial. Uh-huh. Nos ayuda a desinfectar cualquier roncha y mancha que tengamos. Uh-huh. Y además, al absorber ese líquido, nos previene de cualquier enfermedad de la piel, como el cáncer de la piel. Y bueno, concluyo con esto todas las propiedades de la oca. Muy bien. Y la conclusión de todo la oca para bien los Andes viene a ser que este es un proyecto que debemos consumir. Actualmente la oca está en Nueva Zelanda y se va a distribuir con Europa. Y
nosotros debemos consumirlo. Muchas gracias. Ya, gracias.